de su amor. Y cuando sienta desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas y luego me Cristo, Él te levanta, Él te perdona, Él te da nueva fuerza para seguir hacia adelante. Gloria a Dios, aleluya. Vengo a humillarme hoy, perdóname otra vez. Toma mi corazón y haz lo que tienes que hacer. Límpiame el corazón, hazme brillante como el sol, para hacer luz al mundo esclavo y ayudar a la humanidad. Y cuando sienta desmayar, en sus brazos me cargará, me limpiará mis lágrimas y luego me dirá: ya no llores, por favor, el pasado se olvidó. Y cuando débil te sientas, ahí estarán las fuerzas Jesucristo, yo soy libre, he vencido al enemigo y con la sangre de Jesucristo,
yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para orar. He vencido al enemigo. Y con la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad, que Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole a su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Soy libre para cantar, para danzar, para orar. Dígalo otra vez. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Oh sí, Señor, libre. Soy libre, dígalo con fuerza, para cantar, para danzar y para orar. He vencido al enemigo y con la sangre de Jesucristo, dígalo, oh gracias Señor, he vencido al enemigo y con la sangre de Jesucristo yo soy libre. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Él es resucitó de entre los muertos! Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, sí, la tengo. La tengo, sí, la tengo. Está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Dígalo, la tengo, sí la tengo, la tengo, sí la tengo.
bendición está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si no tengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. ¡Dígalo! Victoria, la victoria mía es. Si no tengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo, ¿cuánto le alaban? ¡Aleluya! No está muerto, ha resucitado. Siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en tu amor. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Como me entiende, viendo mi vida, me salvó justo a tiempo. Por eso le alabaré, por eso le exaltaré, le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. 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 Sanó mi mente, cambió mi vida, me salvó justo a tiempo. Por eso le alabaré, por eso le exaltaré, le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Gracias Padre, gracias bendito Dios. Y de noche cantaré. Su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, al poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría. Sordos oirán, el coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque el poderoso de Israel, al poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque el poderoso de Israel, al poderoso de Israel.
gracias, aleluya. Gloria a mi Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Oh sí, Señor. Gloria, aleluya. Gloria a mi Señor. Te alabamos. Oh, sí, Señor. Cristo te ha alabado. Dígaselo. Cristo te ha alabado. Cristo mi Señor. Cristo te adora, Cristo te adora, Cristo mi Señor. Oh sí, Señor, hemos venido para adorarte y no a perder el tiempo, Señor. Por favor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, toca nuestras almas. Queremos adorarte, Padre, con todo nuestro corazón para ti. Hermanos, hoy vamos a tener algo diferente, hermanos. Nos visita nuestro hermano Holguín. Así que le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Holguín para que nos cante y nos predique y que Dios lo use esta noche. Hermano Holguín, bienvenido. Amados, pueden ocupar su asiento en esta noche. ¿Cuántos están alegres en este día? Qué lindo, qué bueno. Hay algo que ya cambió en este lugar en comparación a una hora o dos horas antes. Y lo que cambió es la atmósfera. Lo que cambió es el ambiente. Lo que cambió es el sentir que hay. Porque el Señor está en este lugar. Aleluya. Y donde el Señor está, hay algo grande que está directo a suceder. Así es que manténgase a la expectativa en su vida personal. El Señor Cristo Jesús, Él ya llevó nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades. Entonces, tanto sean dolores del alma como dolencias de afuera, Él ya las llevó en la cruz del Calvario. Y esta noche, lo que Él hizo tiene una manifestación para con nosotros. Quiero darle gracias al pastor Rember. Muchas gracias, pastor, de todo corazón, por abrirnos un espacio por acá en este lugar. Andamos acá en una visitación así como de gira, por allá por Watsonville, por acá por las áreas de Salinas, por acá por las áreas de King City, y estamos aquí. Mañana vamos de regreso por allá por las áreas de Merced a un ladito, y luego estaremos yendo allá para el lugar donde vivimos, que es en un ladito de Anaheim, California, ahí cerquita de Disneylandia. Casi todas las mañanas de lejecitos vemos las orejas de Mickey Mouse, porque estamos por allí en Disneylandia, cerquitas, amén. Y no es esta la primera vez que yo vengo por acá, yo ya he venido algunas veces, así es que yo ya más o menos estoy familiarizado con algunos de ustedes. Hay algunos hermanos que ya nos conocemos y ya nos saludamos, y se me hace una experiencia bonita, otra vez esta tarde, estar aquí con ustedes, hermanos. En medio
en medio de la entrega que ustedes estaban teniendo en la alabanza, y yo fui bendecido. Yo me metí con ustedes en la alabanza y yo fui bendecido, y el Señor me habló y el Señor me dijo: nada me puede parar cuando hay un corazón dispuesto. Nada me puede parar cuando hay un corazón dispuesto. Amén. Así es que esta noche vamos a empezar con unas alabanzas, y estas alabanzas las queremos cantar, dedicar a Cristo con todo el corazón. ¿Está bien, hermanos? Si salen bien, son para Cristo, y si salen mal, son para nosotros. Amén. Pero antes de cantarlas, le queremos enviar un cariñoso saludo a los que nos están viendo por el internet. Les animamos, les dejamos saber que desde acá les bendecimos en el nombre del Señor. También los que nos estén viendo por la televisión, hasta Guatemala, pastor. ¡Híjole! Bueno, a todo el mundo les bendecimos en el nombre de Cristo en este día. Les animamos. Amén. Qué bueno. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, Señor. Ahí vamos. El canto que se llama Cuida de no olvidarte. Dice: hermano, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que con brazo poderoso tu vida salvó. Santos, estatuas e imágenes ya no adorarán, no. No, al Señor tu Dios tú servirás y a Él temerás. Jehová tu Dios es fuerte y celoso, y en medio de ti está. Haz lo bueno y lo recto delante de Él, o Él te destruirá. Por eso cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Sus mandamientos y estatutos ponen tu corazón. Hechiceros y adivinos ya no consultarás, no. No, al Señor tu Dios tú servirás y a Él temerás. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, dijo Moisés a Israel, cuídate de no hacer como hacen aquellas gentes. Deuteronomio capítulo 6, verso 10 en adelante. Al Señor tu Dios tú servirás y por Él vivirás. ¡Sí! Jehová tu Dios es fuerte y celoso, y en medio de ti está. Haz lo bueno y lo recto delante de Él, o Él te destruirá. Por eso cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Sus mandamientos y estatutos ponen tu corazón. Hermano, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Somos una propiedad exclusiva de Cristo Jesús el Señor. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera de Él no hay una regeneración. Solo Cristo salva. Y la obra que Él empieza no la deja a medias. Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén.
Vamos a cantarnos No te des por vencido. Para todos los vencedores, los vencedores de la iglesia MI de San Mateo. Nunca se te ocurra darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Mi hermano, no llores ni te desanimes. Resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltear el espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú echa para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando anduve triste. Vine de rodillas, vi muy a sus pies, le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Y Dios, que es tan bueno, Él me tendió su mano. Te damos gracias, Señor, por tendernos la mano. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo reina. Yeah. Nunca se te ocurra darte por vencido. De tu situación Él tiene el control. Mi hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Hay poder. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltear el espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue para adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando anduve triste. Vine de rodillas, me humillé a su pie, le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Y Dios, que es tan bueno, Él me tendió su mano. Gracias, Señor, por tendernos la mano. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha socorrido en estos días? Gracias, Señor. En los tiempos cuando yo empezaba en los caminos del Señor, uno de los que yo conocía me dijo: la vida cristiana es una vida difícil. Me dijo: no creo que dures, no creo que dures. Le dije: pues ni yo creo, pero aquí vamos de todos modos, aquí vamos. Día tras día, ya cruzamos algunos años y ya conocimos algunos lugares y ya echamos la palabra y aventamos la red y alcanzamos algunas almas. Y tenemos todavía una ilusión y un entusiasmo por seguir hacia adelante hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos lleve. Aquí me mandaron unos papelitos los hermanos. Hermano Lin, apúrese porque venimos de muy lejos. No queremos que nos deje el ride, así dice aquí. Qué cosas, ¿no, hermano? Qué cosas. Ahorita cantamos algunas alabanzas ahí. Tengo aquí este canto bonito que se lo vamos a dedicar a Cristo con todo el corazón, ¿no, hermanos? Aquí vamos, mijo. Esa es la número 5, que nos habla de, nos llegó la inspiración. Y luego ahorita vamos a cantar unas de estas más con la ayuda del Señor. Qué bueno que el Señor pone un canto nuevo en nuestra boca, un canto de victoria. Y el canto cristiano, aunque sea un canto antiguito, nunca pierde su efecto, porque el Señor le da efecto eterno. Aleluya. Hay poder en Dios. Amén. Me llegó la inspiración.
corazón y me puse a cantar. ¡Yeah! ¡Alguien da un grito de júbilo! ¿Quién dijo que no? Me llegó la inspiración y me puse a cantar. Recordé las muchas cosas que él hizo por mí. Recordé que en el Calvario la sangre vertiste y que fue por mi pecado que tu vida diste. Pero qué ignorancia hay en la humanidad. Y no puedo vivir como el mundo vive. Cada día me recuerdo lo que él hizo por mí. ¿Será que tú te acuerdas lo que Cristo hizo por tu vida? ¿Será que te acuerdas de la sangre que salió del costado? Me llegó la inspiración y me puse a cantar. Se me vino la nostalgia de la salvación. Me acordé de su perdón y me dio sentimiento. Lo que él hizo por mí no tiene precio. Pero qué ignorancia hay en la humanidad. ¿Saben que el final se acerca y no le quieren? Y no puedo vivir como el mundo vive. Cada día me recuerdo lo que él hizo por mí. Me llegó la inspiración y me puse a cantar. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes son centroamericanos? ¿Habrá por acá alguno de mi tierra, un mexicano? Ganamos los de México. Qué grande es el Señor. La próxima semana, yo con la ayuda del Señor andaré por allá por las áreas de Tijuana. Estarán celebrando allá el grito de la independencia. Pero antes del grito de la independencia, vamos a gritar el grito de júbilo, el grito de la salvación. Hay poder en Cristo el Señor. Allí en unas áreas que son muy transitadas, vamos a declarar la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a cantarnos aquí, mijo, esta alabanza bonita que se llama La Casa. Es la número 8 en ese disco. Es la número 8. Gracias al Señor. Y la vamos a cantar y tenemos chancita para cantar, yo creo, una más o unas dos más, y luego entrar con el ministración de la palabra del Señor. Esperamos que al final el Espíritu de Dios siga derramándose sobre nuestras vidas y que conforme su Espíritu Santo se derrama, se rompan las cadenas, se transforme la vida, se renueve el corazón, se renueve la fe, se renueve nuestra comunión con Cristo y podamos decir qué bueno haber estado en la casa del Señor. ¿Cuántos dan un aplauso para Él? Gracias, Jesús. Ahí vamos. Ojo, y he adquirido una casa que necesita reparación. Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios, y abrirle las puertas a Dios.
la casa estaba destruida. La maldad y el pecado, la casa abandonada estaba, mas ahora mora ahí el Salvador, mas ahora mora ahí el Salvador. Sí, Señor. Salvador, sin Dios nosotros éramos como una casa vacía, éramos sin Dios como una casa en pura soledad, pero a Dios le gustó la idea de venir y habitar adentro de nuestra vida y hacer de nosotros un templo donde Él vive. ¿Por qué no levantas tu mano hacia el cielo y le das las gracias por eso? Sí, Señor. Gracias, Jesús. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada al Espíritu Santo. Señor, por venir a vivir en nuestra vida. Aleluya. Las drogas, las calles, los bares, ¿cómo se puede decir? Las noches de farra y todo ese estilo de vida fue como parte de mi religión diaria por muchos años. Y cada día amanecía con una urgencia de ingerir un poquito de droga como para entrar en onda, como para entrar en un refuego de un vacilón o algo, necesitaba. En las noches yo iba a cantar en algunas cantinas y había drogadicción y había inmoralidad. Las calles teníamos por costumbre hacer borlote de pleito o hacer borlote de gritería. Pero qué tremendo cuando Dios se propone soplar vida sobre una persona que está muerta en pecado. Y yo empecé a oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu y es vida también. Yo empecé a oír la palabra del Señor en aquellos años. En ese tiempo no le hice caso, era un chavo así desparpajante, así destrampado, descarrilado. Pero ya cuando pasaron unos años me di cuenta que en realidad Satanás había engañado mi vida y me estaba destruyendo. Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Cristo viene para dar vida y para dar vida en abundancia. Ahora, yo no acepto la derrota.
Yo no acepto la tristeza. Yo no acepto el decaimiento. Yo sé que Cristo vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Yo sé que aunque vivimos en un mundo lleno de tinieblas, hay lugares como estos que son como una embajada divina, donde Dios se mueve, donde Dios obra y nuestras vidas son cambiadas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¡Qué bueno! Aquí vamos a cantarnos esta otra que se llama Sigue cargando la cruz y niégate a ti mismo. Vamos a cantar aquí, es la número, ¿cuál número es, mijo? Es la número 3. Y luego vamos a cantar una que me mandó una nota la pastora. A ella le gusta una oldie. Entonces, si el pastor o la pastora te piden un canto, hay que cantarlo, hermano. Sí, seguro. O si el hijo del pastor también, sí, cuidado con eso. Bien, hermano, vamos a entronarnos esta alabanza bonita que se llama Llegará el día. Yes. Y a su nombre la gloria. Dice así. Gracias, Señor. Llegará el día cuando tú recibirás una corona. Todo el cielo te dará la bienvenida. Él te dirá: buen siervo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Llegará el día cuando Dios enjugará todas tus lágrimas. Vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo. Él te dirá: buen siervo mío, aquí hay moradas celestiales preparadas para ti. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Para ti mismo, oh, sigue cargando la cruz y niégate a ti mismo. Que ninguno que mira hacia atrás agrada a Jesucristo. Siembra y cosecharás para ti mismo. Llegará el día y verás tus sueños hechos realidad. La paz y el gozo ya nunca terminarán. Oh no, oh no. Llegará el día cuando Dios enjugará todas tus lágrimas. ¿Cuántos esperan ese día? Vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo. Y Él te dirá: pues siervo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Echarás para ti mismo. Sigue cargando la cruz y niégate a ti mismo. Que ninguno que mira hacia atrás agrada a Jesucristo. Siembra y cosecharás para ti mismo.
siembra y cosecharás para ti mismo. Levanta tu mano, siembra y cosecharás para ti mismo. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Ah, ¿quién vive, hermanos? Qué lindo, qué lindo. Conozco una iglesia de allá del área de San Fernando. Todos, como en su mayoría, allí también son centroamericanos. Y hubo un tiempo que yo conviví mucho con muchos salvadoreños y se me pegó un poquito la onda de los salvadoreños, ¿no, hermano? Y uno me dijo: vos mucho me molestas. Otro me dijo: vos mucho me fregas. Ya se oye más tosco, ¿no? Entonces ya fuimos allí y luego un hermano de allí de esa iglesia dijo: puchica vos, así me dijo, hermano. Yo no sabía si era mala palabra o era un insulto, ¿no? Yo dije: ¿qué dialecto será eso, no? El tiempo que yo conviví allí con unos salvadoreños fue un tiempo muy malo de mi vida. Y me fue muy mal en esa época. Me metí en unas broncas muy feas. Y fue en ese tiempo cuando Cristo me alcanzó. Pero yo miré mucha gente muy emproblemada. Y sabes que he visto yo en los caminos del Señor que hay veces en las familias hay problemas y discordias muy profundas, como espíritus muy arraigados, a veces de resentimiento. Y miré pleitos, un hermano contra otro en el barrio. Eran carnales los dos y éramos del mismo barrio, y los dos se agarraron allí y uno golpeó al otro. Y miré un pleito de un papá contra su hijo, y el papá agarró una pistola y le puso un cuetazo a su hijo. Y ahora en los caminos del Señor yo me he dado cuenta que familias así, con problemones serios, problemas serios necesitan una solución seria. Y una solución seria es el Evangelio de Cristo el Señor, hermano. Seguro que sí. Donde otros métodos no sirven, Cristo triunfa y Cristo reina. Así es que no conozco tu vida, ni conozco lo que te esté pasando, pero sí sé que Dios te ha traído para extenderte su mano y para ayudarte y levantarte. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con príncipes de su pueblo. Y usted es una princesa de Dios y usted es un príncipe de Cristo el Señor. Y estamos sentados a la mesa del Señor. En el disco uno, mijo, uno que no tiene el otro. A ese mero, la número uno, sí, vamos a cantarnos allí un cantito más y luego vamos a leer la palabra del Señor. Les anuncio, ahí afuerita tendré unos de mis discos en una mesa. Puede llevar uno por 10 o puede llevar 3 por 20. Está bien barato, ¿a poco no, hermanos? Bueno, así para que no los quemen ni los pirateen, hermano. 3 por 20. Los DVDs también así valen. Y este case, que es un estuche, este tiene mi colección y este tiene 10 discos, los viejitos y los nuevos, y unos traen un DVD también, y son 10, y este vale $50. Entonces, si puede, apóyenos. Yo traje como unos 5 de, no, como 7 de esos paquetes. So, yo estaba pensando que a lo mejor 3 personas de ese lado comprarían uno, y luego 3 personas de acá comprarían otro, y luego de esa línea, como hay más poquita gente en esa línea, a lo mejor que de esa línea uno puede comprar uno. ¡Este!
entonces al 7. Ah, no, creo que traigo 8 por si alguien de acá de atrás quiere. Está uno, suelta. Bien, amigo. ¿Quién vive, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Vámonos aquí con esta alabanza bonita. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, lo más bonito para mí es haberte conocido. Y yo te doy las gracias y yo te doy la gloria, Señor, en este día. Gracias, Señor. Sí, amén. Dile al que está contigo, al que está en un lado contigo, dile: el Señor está con nosotros. Dile: el Señor está con nosotros. Gracias, Señor. Yes. ¿Habrá algún fanático para Cristo aquí? ¿Habrá alguno que no se avergüenza de su fe? Sí, Señor. Y sé que hay problemas. No me importa. Yo sé lo que me espera. Jesús, Él es Dios. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Teníamos ahí otros cantos, pero ya en la siguiente ocasión, con la ayuda del Señor, pues cantamos más. A lo mejor que hacemos un solo concierto. Seguro que sí. Y que canten los que cantaron los especiales aquí también, ¿verdad? Porque yo me estaba fijando, le pusieron corazón los que cantaron especiales, ¿no, hermano? Y luego toda la orquesta de los jóvenes que cantaron allí, todos con su corbatita azulita, hermano. Se mira como que se peinaron bien ahora y todo. Es que dijeron, vamos a la church, vamos a la church.
y yo creo como son jóvenes, dijeron quizás hay hermanas guapas en la church. Abra su Biblia, por favor. Por favor, abra su Biblia en el libro de Malaquías. Allá atrás está mi esposita y está mi hijo Josep. Ahí vamos a estar al final para saludarles en esta noche. Qué bueno. Capítulo 1 del libro de Malaquías y el verso número 6 hasta el verso número 8. Y dice así la palabra del Señor, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofreces el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu trono. Oh Señor, que tu palabra nos bendiga grandemente en este día. Aleluya. Y se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. El diablo no tiene lugar ni parte, ni ningún espíritu adyacente al diablo en Cristo Jesús. La bendición, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza te pertenecen a ti, Señor, y te lo damos de todo corazón. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oh, gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Siéntense, amados hermanos. El tiempo de la decadencia espiritual es un tiempo que se conoce como un tiempo donde el nivel espiritual es bajo en la ciudad, en el pueblo o en la nación. El pueblo había caído en una decadencia, en un letargo espiritual. Y el profeta Malaquías se levanta en la autoridad para señalarles salir inmediatamente de esa clase de situación. No es malo que tú caigas de repente en un problema o que se te atraviese algún obstáculo o que tengas algún tropiezo o lo que sea, pero lo importante es que rápido puedas tú salir de esa clase de hoyo, de esa clase de problema y bendecir el nombre del Señor. Malaquías, un profeta de una ferviente adoración, de una firme convicción, un profeta de una integridad muy estricta y de una devoción fuerte para con Dios, desenmascaró a los profetas, desenmascaró a los sacerdotes y aquellos que tenían solamente un nombre, pero que en realidad no estaban cumpliendo con el requisito apropiado para acercarse a la mesa del Señor o al altar del Señor. Los que estaban ofreciendo su sacrificio decían que amaban a Dios, pero con sus hechos lo estaban negando. Ofrecían lo corriente, ofrecían lo dañado, ofrecían lo enfermo. Y hoy, en este tiempo en que vivimos, hay mucha corriente de doctrina y hay mucha corriente de enseñanza muy superficial y muy por encima, donde la gente supuestamente adora a Dios o sirve a Dios, pero sus vidas no están rindiendo el sacrificio, ni están rindiendo el requisito. Esta noche yo quiero que tú sepas que ser cristiano demanda una vida de calidad, una vida de acercamiento, una vida de entrega, de tal manera que el nombre del Señor pueda ser glorificado. El profeta exhortó al pueblo.
a causa de la falta de integridad. El profeta exhortó al pueblo a causa de su preparación barata y de su libertinaje y de todo lo que ellos estaban haciendo. Sabes, al final de cuentas, siempre sale a relucir lo que uno verdaderamente es por dentro. A final de cuentas, siempre sale a relucir lo que tú eres por dentro. Se ha visto al paso de los años, la mentira siempre es descubierta y el pecado siempre alcanza. A menos que la persona se arrepienta y cambie de rumbo y cambie de camino, pero mientras tanto la persona no puede vivir completamente en victoria por lo que haya dentro de su vida. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, había unos exorcistas ambulantes que quisieron copiarle a los apóstoles en lo que ellos predicaban, y ellos salieron a las calles para dar su discurso, y en las calles les salió uno endemoniado. Cuando ellos quisieron liberarlo, le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El endemoniado les contestó y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el endemoniado les brincó, los golpeó, los desvistió y los mandó totalmente avergonzados. El testimonio es importante. El testimonio tiene que ver con la familia, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo civil, tiene que ver con lo espiritual también. Lo que a estos exorcistas les sucedió fue el efecto de lo que traían por dentro. Y hoy en este tiempo yo quiero decirte que al estudiar la palabra nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos dice: sed perfectos como vuestro Padre celestial también es perfecto. Pedro nos dice: sed santo como Dios es santo también. Pablo nos dice: sed agradecidos con el Señor, porque es un privilegio servirle al Señor. Si le vamos a servir, hay que servirle con entrega, hay que servirle con respeto, hay que servirle con reverencia. Dios honra la reverencia, Dios honra el temor, Dios honra la entrega. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios le dijo también en un tiempo al profeta Jeremías en su llamamiento: mira que te he puesto en este día para arrancar, para arruinar, para derribar y para destruir, para edificar y también para plantar. Era el llamado de un hombre al servicio de Dios. Te he puesto para arrancar, para arruinar, para derribar y para destruir. En el capítulo 1, arrancar cosas que no glorifican al Señor, romper con pensamientos o actitudes que no glorifican al Señor, quitar sentimientos o compromisos con ciertas amistades, con ciertos programas, con ciertas cosas que uno tiene que aprender con el propósito de poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El sacrificio ya no es un borreguito o un macho cabrío. El sacrificio ahora es nuestra vida. Y también Romanos 6 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este día Dios te da su gracia. Este día Dios te da su ayuda. Este día Dios te da su auxilio, para que tú puedas ser quien Él quiere que tú seas. ¿Cuántos dicen amén? Mirad
dice el Señor Jesucristo, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de embriaguez, de los afanes de este mundo, de las glotonerías. Así dice el Señor Jesucristo en Lucas 21:24. También el apóstol Pablo dice: no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que tú obtengáis ese premio. En otras palabras, tienes que tributarle a Dios la gloria, tributarle a Él la alabanza. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Tributarle a Él la honra. El nivel de responsabilidad crece para la iglesia. La iglesia es la luz, la iglesia es la sal, la iglesia es el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor está llamado a ser un ejemplo, a ser a alguien que uno pueda admirar o querer o amar. Cuando yo empecé a escuchar del evangelio y empecé a ver la vida de los hermanos de la iglesia, yo decía: me gustaría que mi vida cambiara y que mi vida fuera como la de los hermanos que alaban al Señor. En un tiempo yo no quería nada, pero ya al último yo anhelaba una intervención, una operación. Yo anhelaba que Cristo rompiera las cadenas y que yo pudiera vencer los vicios de la carne, los vicios del pecado. Y aquí estoy parado para decirte: Cristo es grande, Cristo es bueno, Cristo es glorioso. A su nombre ¡hombre, la gloria! Aviva el fuego del don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don, porque Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo: para de ser tímido, para de ser vergonzoso, para de ser enfermizo, para de justificarte a ti mismo, para de justificar tu actitud que no tiene nada de bueno, para de justificar tu pensamiento, para de copiarle a los que no agradan a Dios. Para, porque Dios te ha dado poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. Cultivar una conducta firme y soportar las aflicciones en medio de todo lo que venga. Hay problemas que a veces se arreglan fácil, hay otros que se toma un tiempo y hay algunos que duran muchísimo para arreglarse. Yo lo he mirado en mi caminar con el Señor. Pero tú debes de amar a Dios, no porque los problemas se resuelvan o no. Tú debes de amarle por lo que Él es, por lo que Él te ha dado ya, por la salvación que Él te ha concedido ya. Tú debes de amarle ya. Pero quizás algunas cosas no se compongan tan fácilmente. Yo vengo de una familia disfuncional. Yo traigo unos recuerdos feos a veces arrastrando. Yo me acuerdo todavía de la adolescencia y me acuerdo de la niñez. ¿Quién no se va a acordar de eso? Y muchas veces Satanás trata de, ¿cómo se puede decir?, de apuntar y señalar y hacer despertar lo triste o lo difícil o lo malo de todas aquellas cosas. Y uno tiene que pararse firmemente y declarar uno mismo la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra del Señor. Quisiera nunca más tener que acordarme de todas esas cosas, pero no se puede, es algo que quedó allí. De cualquier manera, pongo todo lo que haya sucedido bajo el poder de la palabra, bajo el poder de la sangre de Cristo. Y ahora me paro como justificado por Cristo el Señor. Aunque algunas gentes critiquen o algunas gentes señalen, de todos modos tú eres justificado.
templo de Dios. De todos modos, tú eres instrumento del Señor. Si algún pariente te critica, si algún pariente, ¿cómo se puede decir?, inventa un chisme de tu vida, la Biblia dice: ninguna arma forjada contra mí prosperará, sino que condenaré toda lengua que se levante en juicio contra mí. Si alguno conspirare contra mí, lo hará sin Dios. El que conspirare contra ti, delante de ti caerá. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él en este día te quiere ayudar. Si estás cruzando en algún momento difícil, el error no es cruzar por una dificultad, el error es quedarse rodando en medio de la dificultad. Sal adelante en el nombre del Señor. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él promete otra vez abrir ríos en el desierto y fuentes en medio de la sequedad. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Él que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él, Dios de paz, aplastará en breve al diablo bajo nuestros pies. Por lo tanto, yo puedo salir del encierro que el enemigo quiera aventar por enfrente de mí. No acepto decaimiento, no acepto decadencia, no acepto la derrota. Yo me levanto en el nombre del Señor. Y yo sé declarar la victoria, yo sé declarar la bendición. Yo sé que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Claman los justos y el Señor los oye y les libra de sus aflicciones. Cercano está el Señor a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Pueden decir amén, hermano. La decadencia de los sacerdotes y los que ofrecían allí, menospreciando, ¿cómo se dice?, la mesa del Señor. Ofrecían su sacrificio menospreciando la casa del Señor. Entonces Jesucristo, cuando entró en su ministerio, una de las primeras cosas que hizo fue purificar el templo, porque había mucha gente con muchos motivos equivocados. Había mucha gente que iba no a adorar a Dios ni a humillarse ante Dios. Y tenemos que saber que aunque Dios hizo todas las cosas y el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, Él todavía mira a aquel que es humilde y tiembla ante su palabra. Y Cristo entra en el templo y miró mucha gente entretenida en un montón de cosas que no tenía nada que ver con la adoración. Y Él les corrió y les exhortó y les dijo: no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. La casa de mi padre será llamada casa de oración. Entonces aquí el profeta Malaquías está señalando a los sacerdotes y aquellos que trabajaban en el templo, y les está señalando su mediocridad, su calidad baja espiritual. Les está señalando el gran problema en que están, porque les faltó carácter para desempeñar el privilegio que Dios les estaba invitando a desempeñar. Ahora todos nosotros somos sacerdotes y todos nos acercamos delante del Señor. Seguro que sí. Y ahora todos le podemos ofrecer a Él nuestra vida, ¿cómo se dice?, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero los profetas, los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, estaban jugando con su sacrificio, como jugando con su vida. Y tú no puedes llegar muy lejos cuando tú juegas con tu vida espiritual. Tarde que temprano el Señor te cortará las alas. Tarde que temprano el Señor te llamará a una a un arrepentimiento. Y tiene mucho que ver lo que es
carácter, y tiene mucho que ver lo que es personalidad, porque con la personalidad yo soy social, pero con lo carácter yo soy espiritual. Con la personalidad yo puedo desempeñar bien mi función con la gente, pero con lo espiritual yo puedo vencer al diablo. En la personalidad tú puedes ser educado, tú puedes tener buenos modales, en la personalidad tú puedes tener una actitud bonita que te distingue. En la personalidad puedes tener una educación, pero todo eso no te abre el favor de Dios. Lo que abre el favor de Dios es quien tú eres por dentro, es quien tu vida íntegra o íntima es delante de Dios. Aleluya. El diablo no se asusta por cómo uno ande vestido. El diablo no se asusta por cómo uno aparezca por fuera. El diablo se asusta cuando hay integridad en la vida y acercamiento y seriedad a las cosas del Señor. En la personalidad no se puede lograr mucho, pero en lo que es carácter espiritual, tú puedes llegar muy lejos en el nombre del Señor. Y necesitas ese carácter, porque a la hora de la lucha, solamente ese carácter en Dios te puede sostener. Conozco de una doctora en la ciudad de Tijuana, una doctora, no cualquier clase de gente, y llegó a una iglesia pidiendo ayuda y oración. Una de sus hijas estaba involucrándose en lesbianismo y también su matrimonio estaba teniendo mucha dificultad, y ella llegó buscando ayuda. Una doctora, no cualquier clase de gente, una señora que se quemó las pestañas, estudie y estudie por años, pero que a la hora de una guerra espiritual, todo su estudio no le sirvió para ganar esa guerra y esa lucha. Porque no es con espada, es con la palabra. Porque no es con conocimiento humano, es con la presencia del Señor. Porque no es con el favor del hombre, es con el Cristo viviente. ¿A dónde tú vas cuando tienes una guerra espiritual? Solo Cristo te puede ayudar. ¿A dónde puedes correr cuando hay una lucha demoníaca? ¿A dónde puedes acercarte cuando el diablo quiere destruir tu hogar o meterse y robar la paz en el matrimonio? O robar la paz en el hogar? Solo Cristo trae intervención. Solo Cristo tiene poder. A Él sea la gloria. Por eso cuenta mucho quién uno puede hacer en lo interior. Cristo quiere socorrerte en este día. Pablo le dijo a Timoteo: el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, en ese engaño muchas gentes han caído y no ofrecen su vida agradable al Señor, porque buscan lo que hace cosquillas en lo humano. Pablo le volvió a decir: también debes saber, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, desobedientes a los padres. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y eso está sucediendo mucho en este tiempo. Pero a nosotros Dios nos ha llamado a tener carácter, a tener estructura, a tener firmeza, a ofrecerle al Señor un sacrificio bueno. Es muy triste a veces ver gentes que en lo humano son bien responsables. Cuidado, nunca se cruzan una luz en rojo. Cuidado, nunca llegan tarde a un trabajo. Cuidado, siempre hacen lo mejor que pueden en lo terrenal. Pero a la hora de lo espiritual, mucha gente dice: ah, al cabo empieza a las 7, llego a las 7:30. Ah, al cabo es para el Señor, ahí se va como salga. Al cabo esto, al cabo aquello, el Señor sabe o el Señor entiende. Y la gente, en lugar de poner una vida firme, caen en la mediocridad. Pero esta noche Dios nos llama a elevar la calidad espiritual de nuestra vida cristiana para la gloria del Señor.
El mismo Dios que te hace la demanda es el mismo Dios que te puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El mismo Dios que exhorta es el mismo Dios que también sana. Yo estaba describiendo cómo es que Dios me puede socorrer para que yo pueda traer una vida limpia, porque Dios se complace en la santidad. Dios se complace en el temor, en la entrega, en la pureza. Dios se complace en la verdad. Dios se complace. ¿Cómo yo le puedo hacer? ¿De dónde me puedo agarrar? Y yo escuché algo hace un tiempo que me gustó mucho, que se llamó genética de campeón. Genética de campeón. Y ya tú sabes lo que es genética. Tú si tienes hijos, tus hijos tienen tus genes, se parecen a ti en algo, se ríen como tú, o hablan, son tus genes, es lo que tú les has heredado. Pues Dios nos ha heredado algo también. Él nos ha señalado y Él nos ha puesto la semilla incorruptible de la palabra del Señor. Él ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. Él ha depositado su persona en nosotros. Él ha depositado su fe en nosotros. Él ha depositado su mente, la mente de Cristo en nosotros. Por lo tanto, yo tengo genética de campeón. Cristo nunca ha perdido. Cristo nunca se ha quedado atrás. Cristo nunca ha quedado en el pasado. Él vive, Él es rey, Él es vencedor por excelencia. De un aplauso para Cristo en este día. Mis papás aquí en la tierra sí perdieron muchas batallas, pero mi Padre de poder no ha perdido ninguna batalla. A Él nadie le gana, ni en bola, ni de a uno por uno. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el hacedor de prodigios. Él es el hacedor de maravillas. Oh, gracias, Señor. Él sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en gloria todavía. Y Él todavía sigue operando. Y tiene un nombre que es por encima de todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y en su nombre toda lengua confiese: Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Haz un compromiso a elevar el nivel espiritual de tu vida delante del Señor. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que resistir al diablo y hay que agarrarse de Cristo. Hace poquito una revista sacó una lista de los 10 más influyentes en todo el mundo. Los 10 nombres más influyentes de todo el mundo. Estaba allí el nombre de Edison, me parece. Estaba allí el nombre de Coca-Cola. Estaba allí el nombre del grupo Los Beatles. Estaba allí otro. Como en el sexto lugar estaba el nombre de Jesucristo. Y yo estaba pensando y dije yo: qué gente tan más terca y qué gente tan más tonta. Dios prende a los sabios en su sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y levantar lo necio, lo vil y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es. La gente intelectual, la gente docta, la gente estudiada, tienen el mente tan leída que hasta se les ha fundido. ¿A poco la Coca-Cola ha libertado a un cautivo? ¿A poco los virus le han dado vida a un muerto? ¿A poco los otros han descubierto salvación para el alma? ¿A poco alguien de ellos ha resucitado un muerto como lo ha hecho el Señor Jesucristo? ¿A poco alguno de ellos vino a morir en la cruz del Calvario? ¿A poco alguno de ellos derramó sangre que limpia el corazón? ¿A poco alguno de ellos todavía sigue levantando las vidas y levantando las familias? Oh, yo quisiera que usted levantara a su mano y dijera aleluya y le diera gloria a Cristo, porque Él es rey, Él merece el honor.
bola de mediocres los virus ahí, con sus cantos humanistas, la Coca-Cola, cada botella con 10 cucharadas de azúcar, lista para levantar el colesterol y el diabetes, el Edison y otros tantos allí, bola de tontos, ninguno de ellos le llega ni siquiera al talón más pequeño a Cristo el Señor. Cristo es el Rey, nosotros le alabamos, nosotros lo creemos. Sí, Señor, sí, Señor. Oh Dios, aleluya. Te amamos, Jesús, en este día. Gracias, Señor. Póngase de pie en esta noche. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Yo quiero decirte que ya que Dios nos da el privilegio de caminar con Él y servirle, lo deberíamos de hacer con mucha conciencia. Servir al Señor con alegría, reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Antes que tú nacieras, Cristo ya era Dios. Antes que tú le alabaras, Él ya tenía a quien le alabara. Antes que tú tomaras el lugar de cristiano, ya otros eran cristianos. Antes que tú pudieras hablar, ya otros habían declarado su grandeza. Pero Él te quiso llamar de todos modos, para darte chance. A pesar de lo que eres, Él te quiso llamar para lavar tus pecados en su sangre. Te quiso llamar para lavar tus pecados en su sangre. Y hacer de ti una mujer nueva. Y hacer de ti una criatura nueva. ¿Cuántos se lo agradecen al Señor en este día? Oh, gracias, Señor. Te alabamos, Jesús, en este día. Vamos a cantarnos aquí unos dos coritos en el altar. Si pudieran venir para cantarnos unos dos coritos en el altar, y ya yo termino y ya seguimos adelante. Pero mírenme acá, amados. ¿Cuántos toman este mensaje como de parte del Señor? ¿Cuántos quisieran ofrecerle lo mejor al Señor? Ofrecerle lo mejor. Ya que Él nos da la chance, vamos a ofrecerle lo mejor. Ya que Él nos quiso señalar, a los que antes conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. A los que antes conoció. Es un misterio, pero Dios me conoció antes. Y desde antes Él me andaba buscando. Vamos a cantarnos un himno. Y todos los que quieran venir a adorar a Dios, a ofrecerle al Señor su vida. Aleluya. Él me levantará. Él me levantará. Señor, oh, me fortalecerá. Help us, Lord, aleluya. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Señor está llegando. Él está llegando. Él está llegando. Sí, Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Gracias, Señor. Siga la música. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras los cielos, Señor. Oh, sí, Señor. Lo necesitamos.
necesitamos. Nos queremos arrepentir en esta noche. No hemos hecho como debiéramos, Señor, ayúdanos. Puro clamor. Levanta tu mano, amado Dios. Alabamos tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Sé glorificado acá en la iglesia, en el nombre de Jesús. Él se está paseando por el medio de donde tú estás. Él está llegando por allí. Recibe el toque. Recibe en el nombre de Jesús. Él te liberta en este día. Mientras tú le confiesas tu necesidad, mientras le confiesas tu necesidad, mientras le confiesas tu necesidad, Él te lava, Él te limpia. Oh Dios, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y quita mis pecados, porque yo reconozco mi pecado y mi maldad está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu nuevo me sustente. No me quites el gozo de la salvación y hazme oír palabra que me regenere. Oh Dios, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Oh, grande es tu nombre, Señor. Grande eres tú, oh Jesús, en esta hora. Oh, gracias Dios. Aleluya. Gracias Señor, gracias Señor. Está cayendo su bendición. Está cayendo su bendición. Está cayendo su bendición. Sé transformado, sé mudado en el nombre de Jesús en este día. Sé transformado. Oh, gracias Señor, en el nombre de Cristo. Ahorita hacemos oración por Kenner Ochoa. Un milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús en su situación. Ilcías Arroyo, en el nombre de Jesús, intercedemos por su vida, Dios, en el nombre de Cristo. Anita Regalado, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Tu manifestación, tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo en este día. Oh, gracias, 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 Señor. Él me levantará en esta noche. ¿Cuántos dan un aplauso para Cristo? Gracias, Jesús. Él me levantará. Cántelo conmigo una vez más. Sí, Él me levantará. Ay, 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 ay. Oh, Él me levantará. Gracias, Dios. Establece tu trono en nuestros corazones, Señor. En nuestros corazones. Establece tu trono. Santo Dios, Santo Dios. Sí, Señor. Oy, 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 oy. Gracias, Señor. Y
Santo, gracias Señor, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres real, Padre. Gracias Señor por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Padre. Ay, Samay, aquí Arrabasay, Espíritu Santo de Dios, glorifícate en cada vida, Padre. Hermanos, salgan bendecidos esta noche, Padre. Sé tú la respuesta, sé tú, Señor, la respuesta a nuestro problema, a nuestra necesidad. Sé tú el doctor celestial. Ay, Samaya, que arramabasama. Fuego, poder de Dios, gloria a Dios, aleluya. Ser igual a nuestra casa, créale a Dios. Ahora mismo reprendemos toda dolencia, reprendemos toda enfermedad crónica, echamos fuera por el poder de la palabra, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibimos milagro, gloria a Dios. Bendice, Padre, a todos los oyentes, Señor, donde quiera que lo están sintonizando. Sánalos ahí, Padre. Oh, Señor, alcánzalos. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendecimos sus vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. La invitación es para mañana a las 4 de la tarde, hora centroamericana, Guatemala. A las 4 de la tarde estaremos comenzando nuestro servicio evangelístico. Así que gracias por ser parte de nuestra programación. Gracias por dejarnos entrar en la intimidad de sus hogares.